vamos a hacer un tapeíto clásico, vamos a hacer un par de sándwiches también para que los vean, algún licuado y bueno, escucharemos alguna cervecita también. Vamos nomás, mano a la obra. Vamos a hacer un pollito al curry, el pollo saltado con coco, un poquito de crema para alivianar y bastante curry, lo cual queda un toque picante, pero no es tan picante. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Unas salchichas con chucrut. Ahí el chucrut solo se calienta, ya está cocinado. Sí. Necesitamos un poquito de ajo para que seque el gusto tostado. Vamos con los mariscos. Vino tinto, un poquitito para que desglase. Pimentón. Pinitos, rabas, vamos con el curry. En este caso hacemos un sándwich clásico, solo de jamón crudo, pero bueno, está especificado en la carta que se pueden agregar pepino, cebolleta morada, rúcula, lechuga, hummus. El preparador de la tarde, el sándwich de jamón crudo con la cerveza oriunda de Río Ceballos. Muy rica cerveza. Muy rica cerveza, sí. Recomendable. Y después, el mundo en una, dos, cinco cazuelas. Cinco cazuelitas. Repasemos. Tzatziki. Origen. Origen griego. Composición. Yogur y pepino. Sigamos por acá. Esto es salchichas con chucrut. Alemán. Alemán. Pollito al curry, de origen hindú. Hummus, árabe. Va, Medio Oriente. Medio Oriente, pasta de garbanzo. Pasta de garbanzo con tahini. Con tahini. Mucho tahini. ¿Y cierra? Y cierra con unos mariscos a la gallega de España. Estas son las tapas. Salud.